Brasil hace 7 años. Estoy siempre viajando, ministrando clases, cursos, workshops, también coreografando para grupos en mi país. Mi gran foco, mi mayor foco es la mi compañía. La danza tiene un papel fundamental porque yo vivo todo el tiempo para la danza. Estoy siempre viajando en función de la mi profesión. Paulo, que es un papel masculino, pero hay muchas bailarinas mujeres bailando, como Irupe Sarmiento, que es de acá, de Argentina, y yo vi ella bailando y fue perfecta. Que la danza contemporánea es más generosa, es muy viva, no está cerrada, está muy abierta y permite muchas, muchas cosas, muchas formas de expresión, no solamente la técnica. La arte tiene que ser para el público, para la plateia. Entonces, esta es mi mayor satisfacción. Abre la cabeza y una percepción del cuerpo muy específica. Se junta con la danza clásica, o con jazz, o con tap dance, o con hip hop. Y esto se reflete en el cuerpo, en el trabajo técnico diario de la danza clásica. Mi compañía de danza tiene un otro patrocinio para este año, junto con la manutención de la compañía, y donde vamos a bailar por ciudades del Brasil. Un proyecto de hacer un seminario donde yo quiero juntar personas, es un intercambio. Entonces, tiene estas personas en Brasil trabajando para que la danza se más fuerte. Fue un proceso muy intenso porque 10 días con clases todos los días y clases intensas. Yo sé que mi clase no es una clase muy fácil porque tiene que tener un entendimiento de la danza. Estudiantes y profesionales muy abiertos. Creo que esto es porque tiene una dirección que permite que los bailarinos puedan cambiar energía e información. Open mind, una cabeza abierta, pero no solamente una cabeza, también un cuerpo que estás disponible para aprender.